El virat gros pot donar informació sobre les corrents marines en aigües balears. Així es desprèn d'un darrer estudi científic. Es van col·locar 75 GPS als virats, primer per estudiar els viatges, les trajectòries que realitzen des de les illes fins a la península per aconseguir menjar durant l'època de cria. Però després s'han aprofitat aquestes dades per saber quin moviment realitzen quan es troben reposades a la superfície de la mà. Atents, perquè els resultats són sorprenents. Mira-ho. Bueno, las aves reposan en el mar pues para digerir las presas o para acicalarse, para bañarse o para descansar. Y nosotros hemos visto que esta especie en particular pasa hasta 6 horas seguidas posadas en la superficie del mar. Y en ese espacio de tiempo pueden verse afectadas tanto por el viento superficial como por las corrientes superficiales en la zona. Esto hace que se desplacen y describan trayectorias. Y hemos sacado mapas. En esos mapas de corrientes hemos dibujado las trayectorias de las aves y hemos visto que esas trayectorias, a pesar de que son cortas, solo 6 horas, pero describen parte de la corriente superficial que nosotros observamos con los satélites. Y otras, en cambio, pues siguen la trayectoria forzada por el viento. De esas 75 GPS, nosotros hemos encontrado 405 trayectorias en las que las aves se encuentran posadas en la superficie del mar. De ese total de trayectorias, nosotros vimos que aproximadamente el 30% coincidían con la dirección del viento local en el momento en que se encontraban posadas en la superficie del mar. Un 18% aproximadamente se asociaba con las corrientes superficiales y aproximadamente un 25% veíamos que estaban influenciadas tanto por el viento como por la corriente superficial. Lo único que el ave, al estar casi todo su cuerpo fuera del agua, se ve más influenciada por el viento que por la corriente superficial. Igual que tenim els models de predicció del temps que veiem a la tele, tenim els models de predicció de la mà i ens pot ajudar a millorar-lo i això és molt important per tot el que sigui gestió ambiental o més concretament saber qualsevol cosa que estigui a la deriva en la mà, doncs saber on es pot trobar o d'on pot venir, des del rescat de persones fins on s'acumulen residus i contaminants o plàstics. Amb aquestes dades el que ens ajudarà és els instruments oceanogràfics que ja ens mesuren les corrents, doncs aquestes dades de les aus ens les complementaran.